Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 299. Este es un poema escrito por la señora Mary Baker Eddy y se llama Himno de Comunión. A Cristo viste, tu voz oíste, sientes el verbo y el poder. La verdad nos libertó y la hallamos tú y yo en la vida y amor del Señor. Al triste llama, ven a mi pecho, tu llanto seca el amor. Tu tristeza borrará y feliz te llevará a la gloria del día sin fin. Al infiel llama, ven a esta fuente, limpia tus hierros aquí. El Espíritu te hará puro y libre sanarás de tus penas y de todo mal. Libertador de los afligidos, vida divina del ser, tú el Cristo, el credo no, la verdad en toda acción, tú el agua, el vino y el pan. Himno número 299, Hymn 299. Leeré de las Escrituras. Mateo.
Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 151. Callado, reverente, voy hacia ti, Señor. Al corazón has dado amor y humildad. Contigo en comunión, mi pan y vino eres. Me sanas tú, Señor. Me sanas tú, Señor.
Himno número 151. 151. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1:00 p.m. y una reunión de los miércoles a las 5:30 p.m. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11:00 a.m. y los miércoles a las 7:30 p.m. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Todos los servicios están en línea y en persona, y todos son bienvenidos. Para más información, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1:00 p.m. hasta las 4:00. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados
a las 9 de la mañana. Leeré los artículos de fe de la Iglesia Madre. Uno, como adherentes de la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente para la vida eterna. Dos, reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, Cristo único, al Espíritu Santo o Consolador divino, y al hombre, a la imagen y semejanza de Dios. 3. Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal. Pero la creencia en el pecado se castiga mientras dure la creencia. 4. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo, Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como lo demostró el profeta de Galilea al curar los enfermos y al vencer el pecado y la muerte. 5. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu, y la nada de la materia. 6. Y prometemos solemnemente velar, llorar, por tener en nosotros aquella mente que estaba también en Cristo Jesús. Hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Y ser misericordiosos, justos y puros. Mary Baker Eddy.
El solo, cantado por Julia Wade, se titula Un pan, un cuerpo. Amigos,
La Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 20 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es sacramento. El texto áureo es de Primera a los Corintios. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. La lectura alternada es de Mateo y Juan. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Leeré de la Biblia. Proverbios. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Salmos. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Segunda de Crónicas. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y se reunió en Israel mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Había muchos en la congregación que no estaban santificados. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo.
Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. A los hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Segunda a los Tesalonicenses. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Como antaño, el Espíritu del Cristo, que quita las ceremonias y las doctrinas de los hombres, no es aceptado hasta que los corazones humanos son preparados para ello. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y adoración meramente materiales. Debiéramos examinarnos a nosotros mismos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón, porque solo de este modo podemos saber lo que honestamente somos. Sabemos que un deseo de santidad es un requisito para ganar la santidad. Pero si deseamos la santidad por encima de todo lo demás, sacrificaremos todo por ella. Tenemos que estar dispuestos a hacer esto para que podamos andar con seguridad por el único camino práctico hacia la santidad. La oración no puede cambiar la verdad inalterable, ni puede la oración sola darnos una comprensión de la verdad. Mas la oración, unida a un deseo ferviente y habitual de conocer y de hacer la voluntad de Dios, nos traerá a toda la verdad. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. La imagen divina, idea o el Cristo, era y siempre será inseparable del principio divino, Dios. La disposición de llegar a ser como un niño y dejar lo viejo por lo nuevo torna el pensamiento receptivo a la idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del camino y el regocijo al verlas desaparecer. Esta es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación del sentido y del yo es una prueba de progreso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Éxodo. Yo soy Jehová, tu sanador. A Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Segunda a los Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Lucas. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, o seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa del Cristo, alimentando a los hambrientos y dando agua viva a los sedientos. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo, ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre del Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en todos los ciclos de la luz divina. No es ni la ciencia ni la verdad lo que obra mediante la creencia ciega, ni es la comprensión humana del principio divino sanador, como era manifestado en Jesús, cuyas oraciones humildes eran declaraciones profundas y concienzudas de la verdad, de la semejanza del hombre con Dios y de la unidad del hombre con la verdad y el amor. Andamos en las huellas de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro Maestro en la comprensión de la metafísica divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantiene el pensamiento humano en línea con el amor abnegado recibe directamente el poder divino. No permitas que ninguna pretensión de pecado o de enfermedad crezca en el pensamiento. Elévate en la fuerza consciente del espíritu de la verdad para derribar los argumentos de la mente mortal, alias materia, dispuestos contra la supremacía del espíritu. Borra las imágenes del pensamiento mortal y sus creencias en la enfermedad y el pecado. Entonces, cuando seas entregado al juicio de la verdad, el Cristo, el juez, dirá: Estás sano. Marcos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12,
Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». A los Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El verdadero sentido se pierde espiritualmente si el sacramento es confinado al uso de pan y de vino. Los discípulos habían comido. Sin embargo, Jesús oró y les dio pan. Esto hubiera sido absurdo en un sentido literal, pero en su significado espiritual fue natural y bello. Sus seguidores, tristes y silenciosos, previendo la hora de la traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos seguidores de la verdad. Su pan efectivamente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera el error. Su maestro la había explicado toda antes, y ahora este pan los alimentaba y sostenía. Habían llevado este pan de casa en casa, partiéndolo, explicándolo a los demás, y ahora los confortaba a ellos mismos. Por esta verdad del ser espiritual, su maestro estaba a punto de sufrir violencia y apurar hasta el fondo su copa de pesar. Debía dejarlos. Con la gran gloria de una victoria eterna, cubriéndolo con su sombra, dio gracias y dijo, «Bebed de ella todos». Todos los que comen pan y beben vino en memoria de Jesús, ¿están realmente dispuestos a beber su copa, tomar su cruz y dejar todo por el principio Cristo? Su carne y sangre verdaderas eran su vida. Y en verdad comen su carne y beben su sangre los que participan en esa vida divina. Obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiendo su demostración en la medida en que la comprendamos, bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos, nos sentaremos con él en una plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra duda justa con él y la única evidencia digna de nuestra gratitud por todo lo que él ha hecho. La adoración exteriorizada no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sentida, ya que él ha dicho, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Salmos. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Primera a los Corintios. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y hallarás». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas, en la gozosa reunión sobre la ribera del mar de Galilea? Su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento, los corazones disciplinados y el orgullo reprendido. Convencidos de la infructuosidad de su labor en las tinieblas y despertados por la voz de su maestro, cambiaron sus métodos. Se apartaron de las cosas materiales y echaron su red a la derecha. Al discernir de una nueva manera al Cristo, la verdad, en la ribera del tiempo, fueron capacitados para elevarse un tanto desde la sensación mortal o el entierro de la mente en la materia hacia la renovación de la vida como espíritu. Esta reunión espiritual con nuestro Señor en el amanecer de una nueva luz es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Ellos se inclinan ante el Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. La oración audible nunca puede hacer las obras de la comprensión espiritual, la cual regenera, mas la oración silenciosa, la vigilancia y la obediencia devota nos capacitan para seguir el ejemplo de Jesús. Para orar correctamente, debemos entrar en el aposento y cerrar la puerta. Debemos cerrar los labios y silenciar los sentidos materiales. En el santuario callado de las aspiraciones sinceras, debemos negar el pecado y declarar la totalidad de Dios. Al contemplar las infinitas tareas de la verdad, hacemos una pausa. Esperamos en Dios. Luego avanzamos hasta que el pensamiento ilimitado se adelanta extasiado
y la concepción sin confines les son dadas alas para alcanzar la gloria divina. Mateo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. Segunda a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación Cristo. Podemos unirnos a esta iglesia solo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, a medida que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan que desciende del cielo es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor. El trago que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. Si todos los que buscan conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran a los enfermos, echaran fuera los males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, el pensamiento receptivo, traerían el reinado de los 1000 años. Millones de mentes sin prejuicios, simples buscadores de la verdad, fatigados peregrinos sedientos en el desierto, aguardan expectantes descanso y refrigerio. Dales un vaso de agua fría en nombre de Cristo y jamás temas las consecuencias. El tiempo para la reaparición de la curación divina es a través de todos los tiempos, y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe de la copa del Cristo ahora y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. Les invito a rodearse en comunión silenciosa, concluyendo con la repetición audible del Padre Nuestro.
El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantamos el himno número 1, la doxología. Eternal, enaltecido seas tú, oh Dios de amor y de bondad. Henchido de tu gloria está el ancho y puro cielo azul. Himno número 1. Leeré la Declaración Científica del Ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la escritura correlativa. De Primera de Juan, tercer capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó
y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Amén. Amén.